En el día de hoy vengo a enseñaros a cómo instalar los CIOs de Virtual Wii de manera manual. Sé que hace unas semanas os subí el proceso de manera automática, pero estábamos recibiendo registros de usuarios que, por alguna razón, esos CIOs no le estaban funcionando con el uso del USB Loader GX. Así pues, con este vídeo traemos la solución a la carga del programa. No obstante, antes de comenzar con el tutorial, he de advertiros que este proceso es exclusivo de Virtual Wii. No realicéis este proceso en una consola de Nintendo Wii normal, ni mucho menos en una consola de Nintendo Wii Mini. Cada una de esas consolas ya tiene su apartado, su vídeo o su proceso en el canal. Así pues, el primer paso que debéis de realizar será la descarga de los archivos que encontraréis en el comentario fijado. En esta ocasión es un paquete WinRAR llamado CIOS Virtual Wii Alternative. ¿Por qué lo he llamado Alternative? Pues porque la forma prioritaria en la que fomento la instalación de los CIOS es la automática y en esta ocasión vamos a hacer la manual, es decir, la alternativa. A continuación, una vez hayamos descargado el paquete de archivos, introduciremos nuestra tarjeta SD o USB y en la raíz tendremos que tener la carpeta apps. Si no tenemos la carpeta apps, pues simplemente creamos una nueva carpeta con dicho nombre. En el interior de la carpeta apps tendremos que poner el contenido del paquete WinRAR, que en este caso es la carpeta D2X. Finalizada la transferencia, únicamente tendremos que introducir o bien la tarjeta SD o bien el USB en nuestra consola Wii U y acudir a la parte de Virtual Wii para poder ejecutar el Homebrew Channel. Una vez en la consola y en la partición de Virtual Wii, habiendo metido el USB o la tarjeta SD con los archivos necesarios, tendremos que acudir al Homebrew Channel. Dentro del Homebrew Channel os aparecerán todos y cada uno de los programas que tengáis dentro de la carpeta apps. En este paquete WinRAR solamente os he metido el archivo D2X, pero en la mía personal ya tenía tanto el USB Loader GX como el Jamba. No obstante, si ahora mismo acudo al USB Loader GX, me va a pasar como a muchos de vosotros. El programa no va a ser capaz de cargar y, una vez le intente la carga, se va a quedar o bien congelado o bien me va a regresar al menú del Homebrew Channel. En esta ocasión lo que ha ocurrido es que la consola se ha congelado, así que voy a tener que reiniciarla. Habiendo reiniciado ya la consola, acudiremos de nuevo al Homebrew Channel y ejecutaremos ahora sí el programa de D2X para instalar los CIOS. Así pues, seleccionaremos el D2X y lo cargaremos. Una vez dentro del programa aparecerán tres opciones, el CIOS base y el slot. En CIOS tendremos que elegir la versión D2X V10 Beta 53 Alt V Wii, es decir, el D2X en versión D, en la Beta 53 alterado para la versión de Virtual Wii. En el CIOS base vamos a poner 56 como slot 249 y le daremos al botón A. Finalizada la instalación, simplemente le pulsaremos el botón A y volveremos al mismo menú. Volveremos a el CIOS base, en este caso vamos a poner 57 y el slot en lugar de 249 vamos a poner el 250. Le volveremos a dar al botón A y esperaremos a que se instale.
Finalizada la instalación, de nuevo le volveremos a dar al botón A y otra vez. En el CIOS bases vamos a poner el 58 y en SLED vamos a poner 251. Le daremos al botón A para que se instale. Una vez finalizada la instalación tanto del 56, del 57 y del 58, simplemente vamos a acudir de nuevo al Homebrew Launcher. De nuevo en el Homebrew Launcher y habiendo instalado ya los CIOs, podremos ejecutar el USB Loader GX. Volverá a salir la carga y, en esta ocasión, nuestra consola no debe de congelarse. Y si quieres saber cómo funciona el programa del USB Loader GX, pues te invito a que veas el último vídeo de mi canal, en el cual utilizábamos este programa para ejecutar juegos. Y por mi parte nada más, chicos, ya sabéis que cualquier duda, sugerencia o un buen te amo que Lonio, siempre podéis dejármelo en los comentarios y por supuesto que siempre vais a tener el servicio técnico de la WIDE a vuestra disposición.